7:42 minutos, de nuevo vamos al encuentro con el estado Táchira, zona fronteriza. Ayer me decía un industrial, me decía, nosotros estamos más lejos desde el centro del país de Táchira que Colombia, en alusión a algunos productos que están entrando por la frontera y que entran a competir llevándole ventajas a nuestros productos. Bueno, Isabel Castillo es presidenta de la Cámara de Comercio del Estado Táchira. Isabel, un gusto tenerte por acá. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, aquí la situación en San Antonio del Táchira, estamos con frontera en norte de Santander. Aquí en esta zona fue catalogada en algunos años como la más dinámica de América Latina por su intercambio comercial y por su dinámica comercial. En el sector acá, en el sector industrial y en el sector comercial, hemos tenido últimamente muchos problemas ante esta situación de hace 5 años, de que fue el cierre fronterizo de los puentes fronterizos, Puente Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Esto ha traído como consecuencia una serie de situaciones. Han habido cierres tanto de la industria como del comercio, y actualmente, unido a la pandemia esta que nos está azotando, pues bueno, comprenderá que ha habido, por lo menos en el sector industrial, hay un 95% de cierre de esta zona de la industria, y el sector comercio un 92%. Tenemos un desempleo, tenemos desabastecimiento, a pesar de que estamos acá cerca de esta zona de frontera, los precios de los alimentos son exorbitantes porque vienen del norte de Santander. Y bueno, la situación es completamente preocupante. Tanto así que estamos hace aproximadamente, hasta diciembre, tuvimos una cuarentena radical en esta zona que no nos impedía totalmente trabajar. Nosotros en este momento estamos acogidos a la 7x7, a este sistema, pero de verdad este sistema tampoco ha dado resultado, puesto que ha habido aquí está en este momento la situación. Es preocupante porque de verdad son las calles desoladas, no hay producción, estamos de verdad en una situación completamente grave. Nosotros hemos solicitado la flexibilización continua, porque así nosotros podemos, a pesar de la pandemia, nosotros podemos acogernos a estos protocolos de bioseguridad y podemos controlar aún más este virus, pues, desde las empresas. Eso es lo que estamos solicitando, que nos dejen trabajar, el incentivo en la parte de los impuestos también, porque de verdad es una situación súper preocupante y difícil que estamos nosotros pasando acá en esta zona de frontera. Tal como lo estamos destacando en pantalla hace un ratito, decir que 95% de la industria en Táchira está paralizada y 92% de los comercios es describir un escenario devastado. ¿Dónde están las posibilidades? De acuerdo con la realidad de ese ambiente, ¿dónde están las posibilidades? Si a usted le permitieran hacerle una sugerencia, incluso al Ejecutivo Nacional, ¿qué habría que hacer? ¿Qué está necesitando Táchira? Táchira está necesitando trabajar, Táchira está necesitando producir, generar empleo, claro está, tomando en cuenta todas estas medidas de protocolos de bioseguridad. Es más, nos hemos reunido, claro, estoy hablando de que siempre por delante nuestra salud, y aparte de eso contando con todos los protocolos de seguridad dentro de las empresas. Hemos hecho reuniones y hemos planteado ante el gobierno, tanto regional como nacional, nuestra situación. No solamente desde ahora, desde la pandemia, desde hace 5 años, porque ese cierre que se produjo aquí fue un cierre que fue a causa de un evento totalmente aislado de la actividad comercial. Entonces, hemos solicitado, mas no nos han resuelto absolutamente nada.
En diciembre se hablaba de la reapertura de los puentes fronterizos acá, porque nosotros de verdad tenemos siempre un intercambio entre el norte de Santander y el estado Táchira. Siempre ha habido, y Pedro María Ureña, siempre ha habido una zona donde hemos trabajado, donde ha habido un intercambio comercial, donde tanto el norte de Santander nos necesita a nosotros como nosotros del norte de Santander. Entonces, siempre hemos manejado esto, pero no nos han, o sea, todos los proyectos, todas estas cosas, incluso en marzo del año pasado teníamos propuesto un encuentro de negocios, una rueda de negocios allí en el norte de Santander, tanto empresas de acá de Venezuela como de Colombia, y lamentablemente pues nada se pudo hacer. ¿Qué solicitamos? Que nos dejen trabajar, que nos dejen producir, que se abran de una vez esos puentes internacionales, porque de nada está, nada se está controlando por allí, bueno, porque para eso existen las trochas. Mal llamadas trochas. Así es. Entonces, bueno, eso es lo que queremos nosotros, producir, bueno, trabajar, generar empleo. Bueno, señora Isabel Castillo, gracias por estas palabras. Estamos muy pendientes del Táchira. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio del Táchira. A la pausa y al regreso, la información del cine con Diego Rodríguez Noda en Into the Films.